Pues muchas gracias, buen día. Es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy por la mañana. Bueno, yo soy brasileño, por el acento ya se dan cuenta de que no soy mexicano. Al menos no nací aquí, pero de corazón sí. Tengo también un otro detalle que yo, mi tono de voz es bajo. Entonces, con el tiempo como que va bajando, y la gente a veces no escucha o no entiende, ¿no? Por las dos situaciones. Entonces, voy a buscar mantenerlo para que podamos entender o que me pueda entender lo máximo posible. Y eso complica también exactamente por el tema del idioma, ¿no? Del acento y cosas así. Entonces, pido que cuando ustedes no comprendan algo, no se quede en la duda, ¿no? Que levante la mano y es que no entendí, y ahí trato de hablar, ¿no? Bueno, nosotros vamos inicialmente tomar un poco de tiempo para que podamos tener como que un nivel mínimo de información de lo que es el espiritismo, y después vamos a hablar del tema de hablando con los espíritus, el tema de la mediunidad y otras cosas que tenemos, ¿okay? Puede percibir que sí vamos a tener muchas dudas, muchas preguntas. A lo mejor yo no voy a poder contestar todas, espero, voy a tratar de hacer lo mejor, ¿no? Pero uno no sabe todo, ¿no? Entonces hay que tener también esto en cuenta. Bien. Al inicio voy a hablar más, ya después vamos a ver el tiempo para que podamos hacer las preguntas y vamos a ser un poco más interactivos. Bien, muy bien. ¿Cómo puedo ir moviendo? Avanzar en. Bueno, entonces la primera cosa que queremos hablar es exactamente esto, ¿no? Es ¿qué es el espiritismo? Es que está en PDF, hay que ir moviendo. Ah, entonces yo tengo que ir avanzando así. Sí, sí. Bueno, entonces la primera es, ¿ya han escuchado hablar del espiritismo? ¿Ya tiene alguien mejor ya estuvo leyendo? ¿No? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el espiritismo, para que no tengamos o empecemos a hacer como que ideas que la verdad no es exactamente lo que es el espiritismo. ¿Bien? Entonces avanzamos, ¿no? El espiritismo surgió en Francia, ¿no? En 1850, un poco antes, ¿no? Y empezó exactamente a través de los fenómenos espíritas. ¿Qué fenómenos? Empezó a haber manifestaciones, comunicaciones, como las casas que estaban como que tenían ahí espíritus, fantasmas y cosas así. Y de hecho empezó en Estados Unidos de América, con dos jóvenes, que son las hermanas Fox, en donde se escuchaba, el espíritu hablaba, escuchaba muchos sonidos y una serie de cosas. Después de esto se empezó, digamos, a nivel, en muchos países, como a nivel mundial, empezó a ocurrir los mismos fenómenos. Y esto fue evolucionando. Ya en Francia tenían lo que serían las mesas, ¿no?, giratorias o mesas como que parlantes o hablantes, ¿no?, cosas así. Y esto llamaba mucho la atención de la gente, en donde hacían secciones, ¿no?, para poder ver, y era algo como que muy curioso en aquel entonces. Bueno, había una persona que después nosotros conocemos hoy con el nombre de Allan Kardec, ¿no? Y Allan Kardec entonces fue invitado por un amigo a ir a asistir a una de estas sesiones. Allan Kardec, desde muy pequeño, siempre fue, digamos, un espíritu noble que buscaba ir más hondo en las cuestiones, buscaba entender el porqué de las cuestiones. Tenía un pensamiento muy lógico, muy científico, muy analítico, y a él no le gustaba simplemente que, pues esto es así, ¿no? Él estudió con Pestalozzi, fue alumno de Pestalozzi, ¿no? Uno de los mejores alumnos que
en aquel entonces, y fue conocer esto. Y entonces le llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención? Porque se hacían preguntas y la mesa contestaba. ¿De qué forma? O como una batida, o con dos batidas, sí, no, cosas así. Entonces, lo que él empezó a analizar, a ver, una mesa por sí sola no tiene inteligencia, ¿no? No tiene esta capacidad. Significa que del otro lado debe de haber algo con inteligencia. Porque si produce una respuesta, un efecto inteligente, significa que del otro lado existe inteligencia. Y ni siempre se contestaba o había una respuesta según lo que se esperaba. Entonces también a él le digo, bueno, tiene inteligencia y tiene voluntad. No está simplemente para que cumpla los deseos de los que estamos ahí, ¿no? Entonces eso llamó la atención de Allan Kardec. Y él entonces empezó a investigar, ¿no?, qué es lo que estaba sucediendo. Ya después, más con el tiempo, él empezó a, ¿no?, a ir más a detalle, ¿no? Después él recibió una comunicación, porque esto fue evolucionando. De las mesas fueron lo que serían las canastas, en donde, ¿no?, el medio, la persona ponía la mano, había como que, ¿no?, un lápiz, una pluma, y eso se movía e iba escribiendo. Entonces él recibió ya después con el tiempo una comunicación de que él estaba como que encargado por la divulgación, ¿no?, por dar conocimiento a los hombres, a la tierra, a hombres y mujeres, de la doctrina de los espíritus. ¿Por qué de los espíritus? Porque los espíritus es que estaban transmitiendo todo este conocimiento que tenemos. Lo que hizo Allan Kardec fue aplicar un método científico. ¿De qué forma? Él tenía respuestas a cuestiones que iba entonces ya, ¿no?, escribía, enviaba esas respuestas, perdón, esas preguntas a distintas partes, ¿no?, donde había medio, en Francia, en Rusia, en otros países, ¿no?, en otras ciudades, la misma pregunta, y aguardaba las respuestas. A veces tenía como más de 1000 respuestas para una única cuestión. Y analizaba estas respuestas. Y entonces de ahí sacaba lo que era común y lo que era lógico. O sea, una respuesta a una pregunta, por ejemplo, no contradice lo que dice una otra. Entonces él empezó a hacer, por eso nosotros llamamos de codificación. El primer libro de los espíritus, tenía como 500 y algo de preguntas. Ya el último tiene más de 1000, lo que conocemos ahorita, ¿no? Bueno, él fue avanzando con todo esto, y ahí surgió el espiritismo, y tenía entonces lo que es la Sociedad Espírita de París, que hasta hoy existe. Ahí entonces Allan Kardec se reunía y hacía sus estudios, tanto de la parte, ¿no?, de conocer las comunicaciones, como también el estudio del desarrollo de la mediunidad, en donde ahí sí hablamos con los espíritus. ¿Okay? Y lo que nosotros, cuando vamos a hablar del espiritismo, siempre decimos, pues tenemos que empezar por el inicio. El espiritismo como tal está fundamentado en estas 5 obras básicas, ¿no?, que conocemos, que es el libro de los espíritus. El segundo libro es el libro de los médiuns, que trata exactamente, ¿no?, de la comunicación, de los tipos de manifestaciones, de los tipos de espíritus, el cuidado que el médium necesita tener, y cómo debe el médium entonces, o los centros espíritas o casas espíritas, deben de proceder en cuanto a la parte de la mediunidad. La mediunidad nada más es uno de los aspectos de lo que es la doctrina espírita. Después tenemos lo que es el Evangelio según el espiritismo. Después viene el Cielo y el Infierno y la Génesis. El Cielo y el Infierno es un libro
que está conformado por las historias de varios espíritus, ¿no? Hombres y mujeres, desencarnados, en donde cuentan su experiencia o su situación, su condición en el mundo espiritual. ¿Okay? Por ahí tenemos ya una idea muy clara, a través de este libro, que nuestra vida futura, cuando dejamos este cuerpo, depende de cómo vivimos esta vida. ¿No? Si nosotros la vivimos bien, y el vivir bien no nada más desde el punto de vista material, o de que yo estoy siempre muy zen, ¿no? Muy relajado, sino cómo nosotros ayudamos a nuestros prójimos. Cómo nosotros practicamos la ley de amor. Básicamente eso. ¿No? Y nos enseña que la única moneda que sí tiene valor allá es el bien que nosotros tengamos hecho en nuestra vida. ¿Tenemos avanzado? Entonces, el espiritismo lo que trae es una nueva era a la humanidad. ¿No? ¿Por qué? Porque nos muestra a través de hechos. Y hay una cosa muy interesante que nosotros aprendemos y buscamos siempre mantenerla, ¿no? El espiritismo es tanto una ciencia, porque los fenómenos, las comunicaciones, una serie de cosas que tiene, los estudia, analiza, ¿no? Busca entender tanto de las comunicaciones, del magnetismo, una serie de cosas, ¿no? Es una filosofía porque es también una manera de vida, una forma de vivir, ¿no? Y también es una religión, pero no una religión en el sentido del concepto de que hay una estructura jerárquica, hay, ¿no? Digamos, ¿no? Personas que están responsables como un papa, cosas así, ¿no? La religión tal cual Jesús nos dejó. Y aquí es un otro punto muy importante. El espiritismo, en realidad, busca traer el Evangelio de Jesús y colocarlo de una forma que nosotros podamos entenderlo mejor. Entenderlo de un punto de vista lógico. Y el espiritismo dice, todo lo que el espiritismo en la codificación menciona, habla y dice que es así, si la ciencia después comprueba que es diferente, el espiritismo cambia, porque jamás va a estar en contra a lo que es la ciencia. ¿Sí? Hasta hoy ninguna de las cuestiones que ahí están se tuvo que modificar, porque hoy día, sobre todo en la obra de André Luis, son cosas que la propia medicina y la propia ciencia están comprobando que es así. ¿Sí? Entonces nos trajo el espiritismo a través de los espíritus, de los buenos espíritus, de los mentores que son encargados, ¿no? Por, digamos, el avance de la humanidad en este planeta, nos dejaron. ¿Bien? Entonces, el libro de los espíritus, cuando empezamos a leer, tiene 1019 cuestiones y habla de todas las cosas de la vida. Y la primera cuestión es, ¿qué es Dios? Y ahí hay una diferencia, porque normalmente otras religiones buscan ser, ¿no? ¿Qué es Dios? Y colocamos Dios casi que en el mismo nivel de nosotros, ¿no? Porque yo pregunto, ¿quién es? Significa que estoy tratando como persona. Y el espiritismo, ¿no? ¿Qué es Dios? Y la respuesta, pues, es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Crea todo el universo y todo lo que vemos, ¿no? Y conocemos en este mundo, ¿no? Y del libro de los espíritus salieron de ahí, ¿no? Las demás obras. El libro de los espíritus es la base de la doctrina espírita. ¿Qué es la base? Y habla de cosas de reencarnación,
habla de las penas y costos futuros, ¿no? Habla de la ley de progreso, la ley de disolución, ¿no? Habla de la reencarnación, habla por qué nos olvidamos de las cosas cuando reencarnamos, ¿no? Habla de la influencia, de la comunicación, de los espíritus. Entonces nos habla de todo eso, ¿sí? Y desde ahí, ¿sí?, tenemos lo que es, ¿no?, el libro de los medios, que tiene que ver con la segunda parte, que trata exactamente de la comunicación, ¿sí?, entre los espíritus. Después tenemos lo que es el Evangelio según el Espiritismo. Es el mismo Evangelio de Jesús, nada más que trae comentarios, aclaraciones, algunas hechas por Allan Kardec, pero en su gran mayoría son comentarios y aclaraciones hechas por otros espíritus superiores. Entonces nos pone el Evangelio de una forma mucho más clara, pero es el mismo Evangelio de Jesús. ¿Cuál de los ángeles? Creo que está, según creo que es de Marcos. ¿Es Marcos? Creo que es de Marcos. Creo, pero ahí está como que un poco inestable. Viene lo que es el cielo y el infierno, como comenté, ¿no? Y por último viene la Génesis. La Génesis trata de explicar las cuestiones que están aquí, relacionadas con el universo, con la formación de nuestro planeta, qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué venimos, cómo esto evoluciona, que nos explica una serie de cosas, ¿sí?, que hoy día a veces tenemos muchas dudas, pero no sabemos a veces por dónde o por qué, ¿no? Entonces esta es la base, digamos, fundamental, o la codificación espírita. Un centro espírita, o una casa de estudio espírita, o una escuela espírita, o espiritista, ¿no?, porque la palabra espírita viene exactamente de espíritu, busca mantenerse en esta base, ¿no?, para su desarrollo y el desarrollo de las personas que participan ahí. ¿Okay? No estamos cerrados a otras literaturas, a otros conocimientos, porque eso es necesario, ¿no? Nada más que sí, nosotros buscamos ver si hay cosas que chocan, respetamos todo lo que hay, todas las religiones, ¿no?, todas las ramas, ¿no?, espiritualistas, o que sea, no somos en contra de nada, respetamos porque es la opinión, ¿no? ¿Los miembros son la mayoría medios o hay de todo tipo? ¿Se son la mayoría cómo? ¿Los miembros son básicamente medios? No, no. ¿Cualquier persona puede acceder? Sí. Vamos a ver más adelante, pero no. No tienes que ser medio para participar en un centro espíritu. ¿Okay? Bueno, avanzamos. Y hay una parte en donde nosotros, ¿no?, tratamos de preparar lo que son los trabajadores para las actividades espíritas. ¿Quiénes son los trabajadores? Una persona que está encargada, por ejemplo, de una sesión que llamamos una sesión abierta, ¿no?, de estudio del Evangelio y del Libro de los Espíritus, por ejemplo. Hay una persona que está ahí, que es encargada de conducir esa sesión, ese estudio. Es un trabajador. No necesariamente sea medio. ¿Okay? Una persona que se encarga, por ejemplo, de que las cosas siempre estén bien arregladas, ¿no?, limpias y cosas así. Ese es un trabajador, ¿no? El que en su momento esté como el presidente o el responsable, el director, ¿no?, es un trabajador. El médium que está ahí también es un trabajador, ¿no? Entonces hay, ¿no?, buscamos que haya una preparación. ¿Por qué? Porque el espiritismo es una, digamos, es una cosa seria, ¿no? No es que pues voy por curioso y ya, ¿no? Entonces necesitamos tener también personas que cada vez más conozcan sobre todo, ¿no?, la doctrina, las obras, ¿no?, para que puedan como que dar un mejor servicio. Y no se cobra. ¿Okay? Si a mí no, no. No. Los que quieran aportar, porque tienes que pagar renta, tienes que pagar, ¿no?, luz, agua y otras cosas, ¿no? Las aportaciones son voluntarias, como tú te comprometes, ¿no? Y
La otra forma de obtener dinero es a través de ventas de libros, seamos también conferencias que nosotros llamamos de desayunos, a veces se cobra, ¿no? Una parte para pagar el costo y la otra parte, ¿no?, para que se pueda mantener, ¿no?, la casa, ¿no?, digamos, ahora. Amazonas. Ese es Allan Kardec, ¿no?, el codificador. Ese es Léon Denis, que también es suerte, ¿no?, espírita. Y ese es Chico Xavier, está psicografiando, ¿no? Este Francisco Fernando Xavier, o más conocido como Chico Xavier, ¿no? Bien, avanzamos. Y el libro de los medios, ¿no? Es la guía de los medios y de los evocadores. Es una continuación del libro de los espíritus, ¿no? Allan Kardec hizo un viaje después por varios países de Europa, sobre todo, en donde en este viaje como que colectó información, como también hizo toda una divulgación, ¿no?, de la doctrina espírita, ¿no?, en aquel entonces, ¿no? Y León Denis también publicó una obra que se llama En lo invisible, ¿no? Entonces trata efectivamente de lo que es la mediunidad, el espiritismo, ¿no?, el espiritualismo experimental. Es una obra también que tenemos. ¿Un evocador es un canalizador? No. Los centros espíritas tienen distintos tipos de reuniones mediúnicas. Si vamos, cuando participamos, no existe exactamente una igual que la otra, ¿sí? En aquel entonces se hacía el tema de evocar, ¿no?, a un hermano ya desencarnado, ¿sí? ¿Qué es el espíritu? Es el alma del hombre, de la mujer, ya sin el cuerpo, ¿ok? El espíritu es inmortal, no se destruye, ¿ok? Somos criados por Dios y nuestra meta final es la perfección, no hay de otra, ¿no? Quiera o no quiera, más tarde o más temprano vamos a llegar todos a la perfección, todos sin excepción, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces nosotros vamos evolucionando, tenemos reencarnaciones, nacimos, vivimos, morimos y volvimos a nacer, y así vamos progresando, ¿sí? Entonces el espíritu no es nada más nada menos que los propios hombres y mujeres, pero sin el cuerpo. Nosotros no es una cosa aparte de la naturaleza, no es algo así, ¿no?, extraordinaria cosa por el estilo. Somos nosotros mismos sin el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que comento aquí es, en realidad, todas las obras, o todo el conocimiento, después van a tener esta presentación, ¿no? Si está de acuerdo, pues se las pasa, ¿no? Sí. Hay una carpeta ahí que tenemos. Si vemos todas las, todo el conocimiento, que sea científico, ¿no?, que sea del punto de vista filosófico, moral, como sea, de tiempos en tiempos llega a la humanidad, ¿no?, en donde podemos hacer este brinco. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Independiente si es espiritismo o no, ¿no?, todo primero está elaborado, preparado en el plan espiritual para que después pueda venir a nosotros aquí de una manera que sí pueda tener resultado, pueda tener suceso, ¿no? Y el espiritismo no es obra del hombre, no está bajo el control de los hombres. El que así piensa o actúa va a tener después serias consecuencias cuando ya deja este plano, ¿no? Entonces no está bajo el control. Nosotros somos colaboradores, ¿no? Participamos, tenemos, digamos, la felicidad y la responsabilidad de poder participar, ¿no?, en la divulgación, en un trabajo espírita, pero no somos los dueños, son los espíritus superiores. Dicen que las mejores ideas de la humanidad
han sido inspiradas siempre de la misma Biblia, por inspiración divina, ¿no? De cuando en cuando vienen hermanos que están preparados para esto, encarnan, ¿no? En este planeta, nacen en este planeta, pero vienen con la tarea exactamente de traer conocimiento, traer luz a la humanidad en las distintas áreas que sean. Aunque vienen casi con absoluta, borrado la memoria completamente. Sí. En muchos, en la mayoría de los casos, sí. Es su propio espíritu el que les pasa la información que han traído originalmente. Bueno, no exactamente así, pero hablamos de esto. Sí, mejor. ¿Sí? Bueno, este es Chico Xavier. Él en su vida, ¿no?, hasta cuando pudo estar, digamos, trabajando, tiene más de, en realidad son más de 450 libros psicografiados. Psicografiados. Hay libros que todavía no fueron publicados, ¿no? Entonces, es, digamos, una referencia, porque en ninguna de estas obras él se benefició de un peso, ¿sí qué? De un peso, ¿no? Las obras psicografiaba y eran, en su mayoría, están con la Federación Espírita Brasileña, ¿no? Entonces, como la donaba, la Federación Espírita pues la editaba y vende, ¿no? Y a través de esa venta es cuando tiene ese dinero. A otros centros espíritas también, algunas babas como que las donó. Entonces él no se quedó en su vida, ni siquiera su familia, con los directos sobre estas babas, ¿no? Porque no son mías. Nada más soy un instrumento a través del cual, ¿no?, un hermano se está manifestando, se está comunicando, pero no son mías. Entonces no tiene derechos de autor. No. Aquí es donde está. Y las obras de Chico Xavier pues hablan de distintos temas, ¿no?, de la humanidad. Pero está muy fundamentada, ¿no?, su mentor espiritual, Emmanuel. Y era muy, muy exigente. Sí, con Chico Xavier, ¿no? Su mentor espiritual Emmanuel, toda su, prácticamente casi que todos sus libros de Emmanuel son libros que están buscando el Evangelio, o darnos, ¿no?, el Evangelio de una manera mucho más sencilla, ¿no?, de una manera que nosotros podamos día con día ir buscando, ¿no?, conocer, entender y practicar el Evangelio. Las obras de André Luiz están muy relacionadas con traernos información del mundo espiritual, del plano espiritual. Informaciones que nos indican exactamente lo que había platicado. Si no hacemos, no nos mejoramos como seres humanos, moralmente, sobre todo, también intelectualmente, pero sobre todo moralmente, cuando regresamos al mundo espiritual, no podemos esperar mucha cosa, ¿no? Porque no hicimos nuestra tarea. Y ahí, en muchas obras, habla exactamente de hermanos que están en situaciones muy complicadas y nos explica por qué están en esas situaciones, ¿no? Y ahí vamos entendiendo el porqué de la necesidad de mejorarnos, sobre todo. La cuestión de apegarnos a la materia sin poder. Bueno, entonces, ya un poquito más hablando de la cuestión de la mediunidad, ¿no? La mediunidad, según la doctrina espírita, es una facultad del alma. Así como nosotros tenemos la facultad de pensar, de sentir el pensamiento, ¿no?, nuestras emociones y todo lo demás, ¿no?, el intelecto, la mediunidad es una facultad del alma y todos nosotros la tenemos, todos sin excepción, ¿no? Yo, ahora,
Yo esperaría que fuera del espíritu, no del alma. Bueno, cuando hablamos del alma, hablamos la misma cosa. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Más para dar un poco de, ¿cómo seríamos? De diferenciar un poco el espíritu, ¿no? Y el alma es cuando nosotros estamos encarnados. El espíritu está en un cuerpo. Entonces decimos el alma porque es lo que anima, ¿no? O lo que da vida, ¿no? A este cuerpo. Pero es el espíritu. Es el mismo, no hay diferencia entre alma y espíritu. Es lo mismo. Cuando estamos en cuerpo, normalmente decimos alma. Nada más. Fuera del cuerpo es espíritu. Espíritu. Pues es el mismo espíritu que está en el cuerpo o está fuera. El espíritu es el mismo. Nada más una cuestión de terminología. Nada más es cambiar de posición. Podríamos decir así. Nada más enfocar. Pero es el mismo, no hay una diferencia entre alma y espíritu. Si se quita el traje, que es el cuerpo, ya es alma. Es el espíritu. Es nada más una forma de diferenciar. Sí, claro. Está aquí, el otro no. Pero es espíritu. ¿Okay? No hay diferencia entre alma y espíritu. Sí. ¿Y esta mediunidad se trabajó en otras vidas? ¿Por lo cual en esta yo la puedo tener? Bueno, ¿por qué la tengo en esta vida? ¿O por qué alguien no la manifiesta en esta vida? Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? La mediunidad nosotros, como las demás cosas que tenemos, por ejemplo, nosotros necesitamos desarrollar nuestro senso, ¿no? Sentido de justicia. ¿Ok? Porque es una cualidad que el espíritu necesita tener. Entonces nosotros vamos a lo largo de las reencarnaciones o de las vidas que tenemos, desarrollando esto. Nosotros vamos desarrollando, ¿no? El amor a lo largo de nuestras, ¿no? Vamos desarrollando el intelecto. ¿Okay? La mediunidad es igual. Vamos desarrollando la mediunidad a lo largo de nuestra evolución, ¿no? De nuestro perfeccionamiento. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente llamamos médiums a aquellas personas que tiene, digamos, eso de una manera un poco más, podríamos decir, desarrollada o más fuerte. ¿Okay? Como es el caso, por ejemplo, de Chico Xavier y muchos otros. ¿No? Él traía esta mediunidad, en el caso de él traía esto como una tarea, como una misión, ¿no? En este caso. ¿Okay? Hay otros hermanos y hermanas que traen la mediunidad en esta encarnación, ya bastante, digamos, desarrollada o manifiesta, pero está como que en un estado todavía que requiere educación, ¿no? Que requiere saber controlar, que requiere saber usar, que requiere saber manejarla, ¿no? Es como nuestra voluntad. Nuestra voluntad vamos desarrollando. A veces somos muy impetuosos, a veces somos muy pasivos. Por N razones, necesitamos aprender a desarrollar nuestra voluntad. Entonces, la persona que nosotros decimos es médium, así, es un médium, ¿no? En este caso, en esta reencarnación, ya tiene esto más, manifiesta más, ¿no? Entonces, necesita poder educarse para poder saber manejar y utilizar su mediunidad. ¿Ok? ¿Cómo se educa la persona para...? Bueno, es lo que vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablan de mediunidad, antes es que es un médium, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo yo tomo conciencia de que yo pudiera ser como alguna persona que tiene ciertas, ¿sí? Dones o no sé cómo llamar. Bueno, primero, creo que más adelante, pero vamos, el médium no es una persona especial y tampoco tiene un don especial. Es una persona normal como cualquier una otra. Igualito, que tiene sus problemas, sus cualidades, sus defectos y además trae ya esta facultad un poco más desarrollada. Puede que a veces la traiga como una forma
en la cual él mismo se propuso, la persona mismo se propuso, cuando estaba planeando su reencarnación, ¿no?, atraer esta facultad, ya como que mucho más manifiesta, ¿no?, para poder, a veces en parte, rescatar deudas del pasado, de cosas que no hicimos bien, de cosas que hicimos y que perjudicamos a otras personas. Entonces viene con, en parte con esta, digamos, tarea, ¿no?, y al mismo tiempo viene como una forma de que pueda ella, digamos, avanzar un poco más rápidamente. Y vamos después a ver por qué, ¿no? O sea, cómo, cómo sería eso, ¿eh? Pero es la, el medio no es de una persona especial. O sea, que yo lo elijo antes de nacer, que es una decisión que tomo. Sí, es. Con la intención de avanzar más rápido, como tomar una materia más para poder evolucionar. Sí. ¿Y lo elijo desde allá? Todo. Sí. ¿Puede, todo. Pasar, pero puede pasar una persona que no lo eligió, pero con las circunstancias de vida, como dice usted, problemas y demás, como cualquier persona normal, se pudiera desarrollar y que en esta vida, y que en esta vida se pueda elegir? Bueno, no que necesariamente se puede elegir, puede suceder, dependiendo como mencionas, ¿no?, de las circunstancias, lo que ha pasado, puede que entonces se manifieste la mediunidad. No hay un periodo exacto en que la mediunidad se manifieste, ¿okay? Puede ser desde un pequeño, puede ser ya desde grande, puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser, puede que a veces, en función de algún suceso, algo que tenga pasado en nuestra vida, que tenga que ver mucho con el aspecto, digamos, emocional, emotivo, que por un tiempo también esto se da y después se va. Ok, también puede. Entonces, hay que tomar mucho cuidado porque no es así, es una ciencia exacta. Y la mediunidad, hay algunos tipos de mediunidad más comunes, pero no es un es muy, ¿no?, muy amplio. ¿Sí? Una pregunta. ¿Las personas que canalizan ángeles se les puede considerar también medios? Sí. Ah, pero normalmente no se canaliza ángel. A lo que vamos a ver. No se canaliza ángel. ¿Es otro nivel? Bueno, perdón. A lo mejor nosotros llamamos de ángel, pero son espíritus, ¿no?, hermanos que están un poquito más evolucionados con nosotros. Son lo que nosotros. Un poco más evolucionados. Finalmente son espíritus. Todo es espíritu. O sea, en el libro de los espíritus nosotros aprendemos que hay tres cosas. Que la iglesia llama de la Santísima Trinidad. Es Dios, espíritu y materia. ¿Ok? Sí. No hay otra cosa. Entonces, si es un ángel, Jesús es un espíritu muchísimo evolucionado. Todo lo sutil es espíritu. ¿Perdón? Todo lo sutil es no sutil. El espíritu es, digamos, los seres humanos, por decirlo así. O el espíritu somos desde el principio inteligente del universo. ¿Okay? Pero lo sutil no es espíritu, sigue siendo materia. Sigue siendo materia. Nada más que esta materia está a un nivel de esencia, ¿no?, que, digamos, ¿qué es lo que sucede? El espíritu como tal, independiente de su grado de evolución, no logra actuar directamente sobre la materia densa, ¿no? ¿Okay? Que es energía, al fin y al cabo. Ya sabemos hoy día que la ciencia dice, no existe materia, existe energía, ¿no? Ya dice esto, pero nosotros a través de nuestros sentidos, yo puedo actuar y sostener esto. Si yo estuviera fuera de mi cuerpo, no lograría hacerlo. Porque el espíritu no logra actuar directamente sobre la materia densa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que pueda pasar esto, hay todo un proceso. Ah, es que se movió un objeto. Puede pasar, puede pasar. Lo que sucede es que
alguien en el ambiente tiene la capacidad, a veces sin saber, donar fluido o energía, ¿ok? Y el espíritu utiliza esta energía para que pueda de alguna manera como que energizar esto y mover. Entonces él utiliza este fluido vital, ¿no?, para que entonces, una vez que esté ya como que impregnado, a través de su voluntad haga mover. Pero lo que mueve es el fluido, no es el objeto como tal. El desencarnado de por sí, ¿ah?, el desencarnado de por sí no trae energía, la tiene. Sí, que trae, no, trae energía. Para mover, digamos, esto, tiene que tomarlo de un cuerpo. Ah, ok, el desencarnado, si quiere mover esto, tiene que tomar de algún encarnado, porque es una energía más densa. Correcto. Okay. Por ejemplo, cuando te hacen a ti ya, por ejemplo, no sé, aventarte, tú estás también dando tu energía. No, no necesariamente. ¿Ahí es energía de ellos? No, bueno, vamos. ¿No? Vamos a avanzar y vamos a explicar esto, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué es importante el estudio y por qué es importante que sea a través de un método? Exactamente, sí. Como dijo Jesús, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre, sí, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, ¿no?, comprender todo ese tipo de cosas, que son naturales, no son cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Si hay un Dios que crea este universo, que lo mantiene en orden, cualquier cosa que pueda suceder, sucede bajo sus leyes. Y si sucede bajo sus leyes, son naturales. ¿Me explico? O sea, tenemos que quitar esta idea, ¿no?, de sobrenatural en nuestra cabeza. No existe sobrenatural. A lo mejor es un nombre que nosotros damos por no conocer. ¿Sobreentendimiento sería algo? ¿No? ¿Sobreconocimiento? No conocemos. Es como decimos, el universo es infinito. ¿Qué es infinito? Es para algo que nosotros no logramos comprender. ¿Me explico? Entonces, pero en el caso, lo que nos hace también ver y comprender el espiritismo es, no existe lo sobrenatural. A veces no conocemos determinadas cosas, ¿no? Así como vemos muchas cosas que son nada más la aplicación de las leyes de la física o de la química, que vemos, ah, mira esto, porque no conocemos, pero son leyes, son leyes. Entonces, todo lo que pasa en el universo están bajo las leyes de Dios, todo sin excepción, ¿okay? Bueno, entonces es importante que haya un método, es importante que nosotros estudiemos, comprendemos, ¿sí?, para poder entonces ejercer nuestra mediunidad de una manera ordenada, provechosa, ¿no?, para nosotros y para nuestros semejantes, hablando de semejantes tanto encarnados como desencarnados. ¿Ok? Perdón, LM es libro de medios. Libro de los medios. También está organizado por ITU, ¿no? Entonces es más fácil buscar una referencia. ¿Ok? Bien. ¿Avanzamos? ¿Cuál es la finalidad de la mediunidad? Entonces, ¿no?, conviene que solo te recurra a ella en las ocasiones oportunas y no a cada momento. Ay, medio, por cualquier cosa, ¿no?, para cualquier cosita estamos ahí, porque soy medio, entonces voy a recurrir a los espíritus para que me diga qué hacer. Un buen espíritu, ¿ok?, que tiene buenas intenciones para con nosotros, no nos va a decir exactamente qué hacer. Puede inspirarnos para el bien. Porque si no sería más fácil, ¿no? Es que tengo una duda. Voy a hacer un negocio, quiero saber si voy a ser exitoso o no. ¿Por qué? Y es por una razón muy sencilla. Como dijo Jesús, a cada uno será dado según su obra. Y a cada uno será dado, o sea, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Si es así, yo podría muy sencillamente decir, no, lo que pasa es que fue el hermano el que me dijo, no, la culpa no es mía. ¿Okay?
Pero también tengo que entender que yo siempre tengo la decisión final. Ningún espíritu, sobre todo si es un hermano ya más evolucionado, nos va a pedir que hagamos cualquier cosa y nos va a exigir. Se hace esto porque no es un espíritu de luz. ¿Ok? No es un hermano que está bien intencionado, no es un buen espíritu. Un buen espíritu ni siquiera a veces nosotros percibimos. Porque ellos, ¿no?, lo que buscan nada más inspirarnos para el bien. Pero ya la acción y la decisión es nuestra. ¿Ok? Sobre eso precisamente he escuchado comentarios que alguien que tiene capacidades mediúnicas y lo está comercializando, o sea, así, algunos dicen que como ya están en la ambición y ya todo, entonces se le quita el don, ¿es así? Lo que pasa es que puede, ¿qué es lo que puede suceder? Nosotros cuando tenemos una reencarnación o como sea, o mismo en el plan espiritual, ¿qué es lo que busca, ¿no?, Dios el Padre? O Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios para sus criaturas? Quiere que seamos felices, ¿no?, que seamos perfectos. Y pone a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos para nuestro aprendizaje. A veces nada más cuando hablamos de recursos, siempre nos vienen a la mente cosas materiales, ¿no? Es que no tenga, que no sea mucho dinero, pero el suficiente pues para cada uno es diferente, ¿no? Y a veces nunca llega, ¿no? Nunca es suficiente. Pero no olvidamos de que nosotros necesitamos crecer, sobre todo desde el punto de vista moral. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer los espíritus que están encargados, ¿no?, por nuestras reencarnaciones, los buenos espíritus que están ahí para ayudarnos, ¿no?, es tratar de que tengamos todos los medios necesarios para nuestra evolución y para una reencarnación exitosa. ¿No? Pero nosotros, como tenemos el libre albedrío, ¿no?, a veces nos olvidamos y ya creemos que somos, ¿no?, muy buenos, y sobre todo en el aspecto de la mediunidad, como que nos olvidamos esto. Nos olvidamos, ¿no?, por qué la tenemos, con qué propósito, con qué objetivo. Y ahí empezamos a cobrar y empezamos a hacer una serie de cosas. Entonces ahí, ¿qué es lo que puede hacer la espiritualidad? Cada vez que nosotros actuamos bien, tenemos un crédito. Y cada vez que no actuamos bien, tenemos un débito. Y todo nos será dado. Un débito, ¿no? Una deuda. Todo nos será dado y todo nos será cobrado. Hasta el último. Así dice Jesús. Pero como Dios es misericordioso, a veces no, este hermano, otra vez, no está haciendo bien las cosas. Mejor quitamos la mediunidad para que no se comprometa más. Entonces, ¿sí? Sí, pueden quitar. Pero la quitan exactamente para evitar que este hermano, esta hermana, comprometa aún más su situación. Entonces, un acto, ¿no?, de misericordia, o de bondad. Como que a veces también sucede que puede ocurrir la muerte o la desencarne antes del tiempo, exactamente para evitar que se complique más. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Aunque a veces, por nuestra falta de comprensión, como no tenemos toda la película, juzgamos de que era que cosa mala, como pobre, no sé, porque no entendemos toda la situación. Pero lo que sí necesitamos es poco a poco ir comprendiendo. Una, que no existe el fatalismo, ¿no?, y la otra es que si nos sucede algo que a veces es, digamos, en contra de nuestra voluntad, o que nosotros, por ejemplo, en esta encarnación no hicimos por merecerlo, podemos decir así, pero nos está sucediendo, tenemos que tener en cuenta de que a lo mejor esto es algo que hicimos en otras encarnaciones, y que ahorita estamos teniendo la oportunidad de hacer un rescate. ¿Me explico?
Y tenemos que agradecer. Cuando Jesús dijo que, ¿no?, felices los que sufren, es en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahorita tú estás teniendo la oportunidad de pagar una deuda que la traía desde mucho. Entonces agradezco, ¿no?, tener buen sufrir, que es tener paciencia, tener resignación. ¿Por qué? Porque cuando yo regresar a la parte espiritual, voy a regresar más ligero y con una deuda menos, ¿no? O sea, eso es mucho mejor. Entonces sí, la espiritualidad puede a veces, para que no comprometa mucho más el medio en su situación, puede quitar. Me quedo pensando en la gente que está tremendamente, que no tiene a veces ni para comer, tiene que satisfacer sus necesidades primarias, alimentarse para no morir. ¿Dónde queda en ese sentido la conexión o los seres de luz que le pueden ayudar porque no tiene, vamos a decir, ni mente, ni cabeza, ni corazón, no sé cómo decirlo, para pensar en eso, porque su prioridad es sobrevivir? La gente que vive debajo de los puentes, o sea, sí, me refiero a esa gente. ¿Cómo los espíritus los ayudan? ¿Cómo los...? Vale. ¿Qué pasa ahí? No entiendo. Los espíritus pueden ayudarlos inspirándonos a que seamos caridosos, ayudándonos de esa manera, porque es nuestro hermano. O sea, unas segundas personas serían, en el caso de... Sí. Para que pudieran ya mirar más arriba, que no está solo lo básico, ¿verdad? Comer, dormir. Digamos, tenemos que mirar a estos hermanos, tenemos que no tener ni pena ni conmiseración, pero verlos como hermanos con dignidad, que sí tuvieran el valor de someterse a una prueba de esto o una expiación así, porque no es fácil. ¿Me explico? O sea, y qué es lo que podemos hacer para que sea lo menos penoso. Lo que pasa es que nosotros todavía, como sociedad y como humanidad, aún no llegamos a desarrollar, o al menos todos, este sentimiento. Porque pasamos, pues, ¿no? Y si nos viene a pedir algo, cerramos, ¿no?, el cristal, ¿no?, y no vamos por aquí porque este nos va a asaltar o cosas así, claro que hay que tomar cuidado, ¿no? No seamos tan ingenuos, ¿no? Pero si vemos, hay muchas organizaciones, instituciones que están ahí para ayudar y nosotros podemos contribuir. O al menos a veces simplemente mirar en los ojos y una sonrisa. Eso a lo mejor le va a valer mucho más do que, ¿no? ¿Me explico? Entonces, de esta forma los espíritus buscan inspirar. Y también, tengamos como cierto, como seguro, que a su lado existe un espíritu protector. Todos nosotros tenemos un espíritu protector, todos, sin excepción. Dios no nos abandona aquí. Lo que pasa es que, al menos en mi caso, ¿no?, soy un poquito necio y hago mucho caso. Entonces, a través de la inspiración, ¿no? Y ahí sufrimos. Ellos muchas veces sufren con nosotros. No, porque ellos respetan. O sea, hay una cosa que tenemos que entender muy bien, que es el libre albedrío. Esto nos es dado por Dios, ¿no? Así. Ningún espíritu, por más de luz que sea, o por menos de luz que sea, nos puede obligar a hacer cualquier cosa. Ninguno. Nosotros tenemos siempre la decisión final. ¿Por qué? Porque el mérito siempre es nuestro. O las consecuencias siempre son de nuestra responsabilidad. Es una ayuda que de verdad ayuda, porque sí. Entonces, nada es que me digo que tengo que hacer, no. Y la otra es, si es un espíritu, un buen espíritu, jamás nos va a inducir a cualquier cosa que nos ponga en una condición que podemos estar sufriendo, sea lo que sea. ¿Ok? A veces nos puede inspirar y decir, no, tenga paciencia, ¿no?, tenga resignación, a lo mejor necesitas pasar por esta prueba.
¿no? Pero no nos va a decir tienes que hacer A, B o C, no. Si nos dice sí muy taxativamente, no es un espíritu. Y hay que tener los ojos abiertos y exactamente lo que nos trata de enseñar, ¿no? Y hacernos comprender es esto. No es porque es un espíritu que está evolucionando, ¿no? ¿Por qué? Porque son nosotros que dejamos el cuerpo. El hecho de que uno deja el cuerpo, su condición en cuanto a su desarrollo moral, intelectual, no cambió en nada. Sigue siendo exactamente el mismo. Si hay una persona que mala, va a seguir siendo mala. No hay como ser diferente. Y si era bueno, va a seguir siendo bueno. Entonces hay que cuidar. ¿Sí? Ay, pero si hay diferencia cuando el espíritu ya trasciende, ¿no? No se queda con la identidad anterior, sino ya toma su verdadera identidad, ¿no? No, sigue igualito. ¿Sigue igualito? Sí. ¿No trasciende? No. Eso que tenemos que entender. ¿Qué es lo que pasa? A medida que el espíritu se va desarrollando, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque hay humanos que son muy desarrollados intelectualmente y que traen determinadas habilidades, ¿no? Porque ya lograron desarrollar, nada más que la utilizan no para el bien, sino para engañar, ¿no? Es como por ejemplo nosotros desarrollamos, no vamos muy lejos, ¿no? El alcohol. Unos lo utilizan para el bien, otros lo utilizan para matarse, y otros lo utilizan para hacer con que los otros se maten, ¿no? Porque ahí no vende. O como fue la cuestión, ¿no? De la desarrollar, ¿no? Y dominar la parte de la energía nuclear o atómica. ¿Qué fue lo que hicimos primero? Y no es Estados Unidos, ¿no? Nosotros vivimos en este planeta, dependemos uno de los otros. Lo que haga uno en cualquier parte de este planeta es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues matamos, ¿no? Más de 300.000 personas. Entonces, no está ahí el mal, ¿no? En la energía, sino en uso que hicimos. Entonces, cuando dejamos este cuerpo, vamos a seguir siendo exactamente los mismos. Claro que en algunas situaciones un poquito mejor, dependiendo de cómo vivimos, ¿no? Si uno trae una enfermedad, cuando deja el cuerpo, se logró, digamos, ¿no? Aceptarla, vivirla, ¿no? Y depurarse, por ejemplo, de ser así. Cuando deja el cuerpo, ya no va a estar sufriendo. Porque logró, digamos, ¿no? Saldar la deuda que tenía. ¿Me explico? Pues claro, se va a sentir mucho mejor, porque ya no tiene dolor, ¿no? Mucho de lo que sufría. En ese sentido, sí. Dependiendo de cómo vivimos. Pero si yo fui egoísta, malo, se engañé, cuando llego del otro lado, pues ahí sí está complicado. Y voy a seguir siendo el mismo. Hasta que no lo cambie. Hasta que no cambie. Entonces, el hecho de que dejamos un cuerpo, no nos cambia. No nos quita, no nos absorbe de lo nada. No tenemos nada más o nada menos. Seguimos siendo. Tenemos que seguir trabajando. Exactamente. Así es. Entonces, encarnamos para tener la posibilidad de evolucionar. Así es. Y nosotros decidimos evolucionar o no, haciendo uso responsable de nuestra dualidad. Así es. Sí. Nosotros tenemos el poder de decidir siempre, salvo si en repetidas veces somos que muy reacios o muy nuestros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que va a ser, con la pena, pero ahora va a ser así. Y aguanta. La tiene que aguantar, ¿por qué? Porque tú tuviste muchas oportunidades y no supiste aprovecharla. Entonces ahora va a reencarnar en una situación mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cuestión del suicidio. Dentro de las, digamos, ¿no? Transgresiones que podemos hacer a la ley de Dios, el suicidio es una de las más graves. ¿No? De las más graves. El suicidio
Cuando se despierta del otro lado, cuando imaginaba que fuera a librarse, ¿no?, de muchas cosas, cuando se despierta del otro lado se da cuenta de que no es así. El sentimiento de culpa, una serie de cosas, es terrible, ¿no? Porque nosotros tenemos la oportunidad, a través de las sesiones de mediunidad, a poder recibir hermanos en esa condición, ¿no?, hablar con ellos, y lo que ellos nos relatan y cómo vienen es muy complicado. Pero la misericordia de Dios, ¿no?, pues da la oportunidad para que ellos puedan volver a, ¿no?, a reencarnar. Pero a veces no lo hagan. Claro. Y tienen la siguiente reencarnación y vuelven a cometer suicidio. Claro. Y vuelven a cometer suicidio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la espiritualidad? A ver, ¿cómo vamos a ayudar a este hermano? Porque ya le dimos 4 oportunidades y en todas... Igual. ¿No? Bueno, van a nacer sin piernas y sin brazos. ¿Van a nacer qué? Sin piernas y sin los brazos, sin los miembros. Ah, entonces nosotros miramos, pues qué injusticia, ¿no? Qué pena, qué cosa, qué... ¿No? Que valore la vida. ¿Cómo puede...? No, y más que esto, para que él no tenga condición de suicidarse. Sí, no va a poder. Alguien lo tiene que ayudar. ¿Ok? Entonces, jamás debemos de dudar de la sabiduría divina, jamás. También cuando nace un niño enfermo es porque algo traía en otra vida. O los papás, que... o los dos. Okay. ¿Ok? Claro, una cosa es decir, tenía que ver, pues tú lo que viste. No, no es así, ¿no? Tenemos que ver, pero no tenemos que tener pena nada, porque si tenemos pena estamos dudando de la justicia de Dios, ¿no? Entonces, mirar a este hermano, ver qué prueba está, cómo podemos ayudarlo, con buenos pensamientos, ¿no? Animarlo para que él pueda superar su prueba. ¿Me explico? Entonces es diferente. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Ah, muy bien. Yo te marco a las 12 para que podamos hacer el libro. Está bien, ok. Entonces, aunque por vías diferentes, todos deben confluir al objetivo común, que es la pesquisa y la propagación de la verdad. ¿Qué queremos decir aquí? Tenemos que buscar entender, comprender y poco a poco ir viendo exactamente con qué finalidad, con qué objetivo, para qué. ¿Bien? Que es la verdad. ¿Bien? Y quitarnos el antagonismo. No es que el otro es más, es menos, o aquí dijo que no sé. No, hay que ver qué es lo que es lógico, qué es lo que sí ayuda, qué es lo que contribuye para que podamos comprender más, para que podamos ser mejores. Para que se pueda practicar la mediunidad de una forma correcta. ¿Okay? Bueno, seguimos. Entonces, y aquí viene, ¿no?, que mucha gente no entiende por desconocimiento, que es el cristianismo, el espiritismo cristiano y humanitario. Entonces, al fin, lo que dicen los espíritus a Kardec es esto. El espiritismo vino a revivir el cristianismo en sus bases originales. Y ahí entonces nosotros no dijimos que somos mejores o peores, ¿no?, que otros. ¿Me explico? Y al fin y al cabo lo que busca el espiritismo es que seamos mejores personas. Ese es el objetivo. Conocer todo esto nos conlleva a tener mucho más responsabilidad. Porque yo no puedo decir que no sabía que si hago algo mal, cuando llego del otro lado, ¿no?, voy a estar o en esta vida o en la que sigue, voy a estar recibiendo, ¿no?, digamos, la recompensa o no de lo que hice. ¿Por qué no puedo? Bueno, primero porque ya leí un montón de cosas que me hizo entender, ¿no?, que hay consecuencias. Segundo, porque a través de las sesiones de mediunidad pude ver otros hermanos que cometieron equivocaciones y cómo están hoy. Entonces, ¿cómo yo voy a justificar que no sabía? No tengo cómo. No puedo. Entonces soy mucho más responsable
de lo que un hermano que a lo mejor no sabe, aunque va a tener también sus consecuencias, pero quizá tal vez, ¿no?, atenuadas porque no conocía. Pero yo no. Yo si me equivoco, sabiendo que me estoy equivocando, 6 veces más, ¿no? ¿Qué logran decir los espíritus acerca del infierno? ¿No existe? El infierno, así como... ¿Hablando de consecuencias? Como el fuego eterno, no. Pero sí existe y todo está en nuestra mente. ¿Pero sí qué? Sí existe. ¿Qué es lo que decimos? No es que, ah, mira, es un infierno donde va a estar, ¿no? Bueno, el infierno o el cielo, como dijo Jesús, está dentro de nosotros. Está en nuestra mente. Es mental. Todo está en nuestra mente. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ¿no?, si yo fui un narcotraficante, se destruí vidas, se fue un egoísta, si por ejemplo no hice con que muchos pues tuvieran hambre, una serie de cosas, o hasta mismo llegaron a desencarnar, todo ese tipo de cosas, cuando yo llego del otro lado, ¿no?, me voy a sintonizar con otros hermanos, ¿no?, igual, y me voy a dar cuenta de lo que hice, ¿no? Entonces el remordimiento, el dolor, el rencor, una serie de cosas que yo voy a estar sufriendo, es terrible. A nivel mental. Y todo está en tu mente. O sea, tú vas a estar, digamos, viviendo en el mismo, digamos, en la misma franja de vibración que otros hermanos. Ah. ¿Ok? Que están más o menos iguales que tú. Y ahí es el sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Y todo está en nuestra mente. Por ejemplo, a veces un hermano que comete suicidio, como que se aventa, ¿no?, digamos, en el edificio. En su mente, durante mucho tiempo, él está como que repitiendo este acto. ¿Qué fue lo que hizo? Y en su mente está esto. Se queda a veces años, ¿no?, ahí en esa situación, ¿no? A veces hermanos que se quedan en la oscuridad y se quedan, a veces se das cuenta que son 20 años, 50 años, ¿no? No es algo que dice, no, pues. Entonces, en ese sentido sí existe el infierno o el cielo, ¿no? Pero hay desencarnados que se pegan a los cuerpos que aún viven, porque si no están en un cuerpo son perseguidos por espíritus de mayor poder, ¿es así? Más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del suicidio, ¿no?, nosotros teníamos, cuando planeamos nuestra reencarnación, ¿no?, tenemos, si yo hago las cosas más o menos como están planeadas, ¿no?, vas a vivir 80 años. Puede ser así, ¿no? También. Entonces, nosotros recibimos como que una batería, una pila, ¿no?, de fluido vital para 80 años, poquito más, porque a veces, ¿no?, siempre hay, entonces recibimos como que esta energía para mantener nuestro cuerpo 80 años. Cuando yo me suicido, a los 30, ¿qué es lo que sucede? Esa energía todavía sigue ahí, ¿no?, y yo no logro como que desvincularme del cuerpo. Entonces voy a sufrir a veces, ¿no?, el tiempo que me quedaba ahí pegado al cuerpo. Y voy a sufrir, por ejemplo, ¿no?, sentir, ¿no?, los gusanos que están, me están devorando, una serie de cosas, es horrible. Es muy, muy feo esto. Hasta que ya cumpla, ¿no?, entonces ahí sí, ahora, bueno, ya cumpliste tus 80 años, ahora te vamos a ayudar. ¿Me explico? Entonces puede, sí, entonces esa es una situación. La otra situación es un hermano, por ejemplo, que le gusta mucho el alcohol, desencarnó. Como está todavía muy pegado a la materia, a las sensaciones, ¿no?, físicas de la materia,
siente la necesidad del alcohol, pero ya no tiene un cuerpo para apoyar, ¿no? Digamos, satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a buscar a alguien. Va a ir a una cantina. Donde hay gente que está ahí tomando, ¿no? Y a través de un proceso que podríamos decir hasta cierto punto mediúnico, ¿no? Porque vamos a entender después un poquito más esa cuestión de la mediunidad, va a buscar absorber los fluidos del alcohol. ¿Ok? Así como la cuestión, ¿no? Del tabaco, de la carne, del sexo y muchas otras cosas. Entonces busca para poder satisfacer. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando encuentra a alguien, y ahí viene una cuestión de sintonía, de afinidad, sí. ¿No? Ah, es que Julio, ¿no? Padrísimo, ahí estamos en el mismo. No lo voy a dejar. Eso. Porque si lo dejo ir, ¿cómo voy a seguir manteniendo mi, ¿no? Sí, gusto, sí, ¿ok? Habla sobre el espiritismo cristiano. Cristiano se refiere a Cristo. Sí. Pero ¿qué sucede con los budistas, con los hindúes, con los chinos, que no tienen el concepto, bueno, no aceptan, no tienen otras creencias más? Mira, también el espíritu, también tiene sí, el alma, también se van al más allá, también reencarnan. Todo, todo. Todas las religiones, ¿no? Denominaciones, líneas, etc., lo que, ¿no?, queremos decir, ¿no? En realidad, ¿cuál es la ley de Dios? Ser feliz. Es que hagas el bien, ¿no? Ser feliz, pero haciendo el bien, ¿no?, a tu prójimo, ¿no? Entonces, independiente de si es budista, si es lo que sea, ¿no? O sea, ellos están, así como, ¿no?, los distritos estamos bajo las mismas leyes de Dios. ¿Okay? Claro, mismo, claro. Igualito. Entonces no hay, digamos, ahí una cosa que no es que tú no eras distrito, entonces no pasa, no tiene que ver. Y si están haciendo bien, practicando bien, es lo que al fin y al cabo importa. ¿Me explico? O sea, es lo que vale. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos seres humanos. En donde estamos reunidos como seres humanos, tenemos ahí nuestras pasiones, nuestros problemas, ¿no? Todo. Y en el espiritismo no es diferente. No somos mejores que nadie. ¿Me explico? O sea, ahí también tenemos, ¿no?, problemas de... No logramos entenderlos, ¿no? Tenemos varias cuestiones. Tenemos hermanos que a veces... no logran, digamos, controlarse, superar, ¿no? Puede que a veces desvíe dinero, ¿no?, del centro espírita, puede que se involucre con la otra compañera, otro hermano que está ahí. ¿Por qué? Son espíritus iguales, no somos. ¿No? Ah, no, aquí no pasa, nada más pasa la iglesia, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? Entonces no significa que no podemos aceptar o convivir con otras ideas, filosofías o lo que sea. ¿Okay? Pero ¿por qué es cristiano? Porque se basa en el Evangelio de Jesús. Por eso. ¿No? De ahí viene el cristiano. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿No? Porque de todos los aspectos de la vida de Jesús, ¿cuál es el único aspecto que no es cuestionado? Es el moral. No es que vivió no sé cuánto, es que nació. No importa. Lo que sí importa es lo que dejó como enseñanza moral para nosotros, ¿no? Entonces de ahí es donde viene el cristiano. ¿Qué? ¿Qué es enseñanza de él? ¿No? Como dijo él, ¿no?, mismo dijo, ¿sí?, yo voy, pero les voy a enviar en su momento, ¿no?, un consolador que les va a hablar de estas cosas y de muchas otras. Entonces, en este caso, no es que en el futuro nada más va a haber espiritismo, no. Van a seguir teniendo, ¿no? Más que sean útiles a la humanidad, van a seguir existiendo. Pero también va a existir el espiritismo. ¿Quieres que hagamos un break? 11:30.
No, seguimos un poquito más, ¿no? Sí, después, sí. Nada más, un agua, por favor. ¿Nada? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Necesitamos la lucha que cogimos. Genuada, aceptada y perfecciona. La reencarnación es el medio y la educación divina es el fin. Por eso. Sí, sí, y eso está en este libro que es de André Luis, Misioneros de la Luz. ¿No? Pues aquí hablando, aprovechando un poco, ¿no? Algo que yo me refería al inicio. El espiritismo también nos trajo y comprobó, ¿no?, la cuestión de la preexistencia del espíritu del alma, ¿no?, y la continuidad. Nos indica que la vida sigue. No se acaba, no se inicia cuando nacemos y no se acaba cuando dejamos el cuerpo, que es la ley de reencarnación. Y esto tiene un impacto muy grande, una consecuencia muy grande. ¿Por qué? Porque hasta entonces nosotros imaginábamos que nacíamos, no sé de dónde vinimos, pero nacíamos, vivíamos, moríamos y todo se acababa. O nos quedábamos unos, ¿no?, nos íbamos al infierno eterno o al cielo eterno. Entonces, si tú, por ejemplo, no la hiciste bien, y si hiciste bien, qué bueno. ¿No? Otros, pues ¿para qué me voy a mejorar? ¿Para qué me voy a esforzar a ser un hombre de bien si todo se acaba? ¿No? Pues se puede vivir la vida como, ¿no?, se me da la gana, sacar máximo de provecho, porque después se acaba. Con el espiritismo digo, no, estás enganado, no es así. ¿No? Todo lo que tú haces trae consecuencias y la vas a sufrir. Aunque aún con el mal se evoluciona. Aún con el mal siempre se evoluciona, la vida jamás regresa. Puede por un periodo quedarse como que estagnada, pero no hay vuelta atrás. Pero el experimentar el mal, ¿es necesario experimentar el mal? No. Para tender hacia lo bueno. No. Es que la vida. ¿Cuál es la diferencia del Dios desde el punto de vista para mí católico y el Dios desde este punto de vista? Desde el punto de vista lo que yo creo es que es un Dios castigador, que si haces esto te vas a ir al invierno y que tú no te quieres. Yo creo que esa es la opinión, ¿no?, personal, no es crítica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó con Moisés? ¿Cómo tuvo que actuar? Moisés fue la primera revelación. Tuvo que ser como leyes muy duras, ¿no?, en donde lo que hacía pues era castigado, ¿no?, ya en tierra y era a veces, ¿no?, como... Porque la evolución del pueblo en aquel entonces, sobre todo, ¿no?, los hebreos, los que estaban ahí con él, pues eran tejidos, o sea, ¿no?, muéramos, porque, ¿no?, seguramente muchos de nosotros pues estuvimos por ahí también. Necesitaba de tener una ley y un Dios así para poder frenar a la gente. Después vino Jesús. Digo, no. No, la ley, ahorita, ¿no?, lo que necesitamos es esto. Es el amor al prójimo, es el perdón. Independiente de castas, independiente, ¿no?, de religiones, independiente de todo. Porque son hijos de un mismo padre. ¿Me explico? Entonces, vino, ¿no?, así. Y ahora, por ejemplo, viene el espiritismo. No decimos que nuestro Dios es mejor que el otro, ¿no? Nuestro Dios es el Dios del universo. Así como el Dios católico, nada más, digamos, la Iglesia católica tiene algunos dogmas que están más relacionados con el aspecto humano. Como un Dios, ¿no?, que castiga, un Dios, ¿no?, que no puede ser, o sea, muy limitado, que no puede ser eso. Pero son concepciones. Pero al fin y al cabo, si vamos más, ¿no?, ya a la esencia, es el mismo Dios, que sea del budismo, ¿no?, es el mismo Dios, no hay.
preferencia. Tenemos una pregunta. Si cuando nacemos vamos a tener nosotros un espíritu guía y de repente se nos mete un espíritu malo, entonces vamos a estar entre la lucha. Va a depender de nosotros cómo sí. seguir. Sí. Seguimos para este lado. ¿Qué tenemos que entender? Y ir comprendiendo las cosas. O sea, la, podríamos decir, ¿no? La tentación va a existir y hasta cierto punto es necesaria, ¿no? Para una cuestión, digamos, de examen, de prueba. Una cosa es buscar la tentación o buscar el peligro. Esa es otra cosa. Está siendo temerario, está siendo alguien que no, que está exponiendo tu vida o a situaciones que no tiene necesidad de hacerlo. ¿Okay? La otra son las cosas que vienen de forma natural en nuestra vida. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? soy alguien muy envidioso, ¿no? o me gusta mucho el dinero, cosas por esquina, y necesito aprender a manejar eso de una forma equilibrada, voy a estar expuesto a situaciones en donde yo pueda ser, digamos, probado para ver si efectivamente ya logro controlar, ya logro, ¿no? usar las cosas de una forma correcta, ¿no? que sea, ¿no? Con la familia, en el aspecto, ¿no? de relación, ¿no? con los familiares, que sea en el aspecto de sexo, lo que sea. Si necesito aprender a manejar esto de una forma correcta, voy a hacer un esfuerzo. Pero ¿cómo sé si efectivamente he logrado? Necesito estar en una situación donde pueda ser probado. Entonces va a pasar. ¿Okay? Para la otra, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Yo a mí, a veces, digamos, vamos a imaginar que de plano me empieza a gustar los juegos. Casino y muchas cosas. Igual, me voy dejando arrastrar. Por una cuestión de afinidad, que es una ley, de sintonía, es una ley, independiente de tu voluntad. La ley va a funcionar, es como la ley de la física. ¿No? Va a funcionar, independiente si yo quiero o no quiero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a empezar a sintonizar con otros hermanos y hermanas que también les gusta el mismo. Y qué mejor, voy a servir de instrumentos, y ahí es donde viene la cuestión de que todos somos médiums, ¿me explico? Porque voy a servir de instrumentos para que ellos puedan satisfacer determinadas necesidades que no logran hacer, ¿no? porque no tienen cuerpo. ¿Okay? Entonces es una cuestión de sintonía. Puede que venga, sí, y viene, es que no. Tratando de darnos sugerencias de una serie de cosas, ¿no? Pero va a depender de nosotros, si sí, si no. Porque si nuestra decisión es aceptar la invitación de este hermano, nuestro espíritu portador no puede hacer nada. ¿Me explico? Porque fue nuestra decisión. Es nuestro libre albedrío. No es que digas, no, tú aquí no, no. No tiene cómo, porque él tampoco puede anular las leyes divinas. ¿Me explico? Entonces, va a estar para ayudarnos. Ahora, si yo, por ejemplo, no estoy me esforzando, digo que no, 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 y aún así el otro hermano sigue insistiendo, ahí él puede actuar. Pero bueno, ya te diste cuenta de que no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pero no es que está ahí, pero depende de nosotros. Siempre, ¿no? Siempre depende de nosotros. ¿Sí? Bueno. Entonces, requisitos para la práctica mediúnica. ¿Por qué es importante? ¿No? Sobre todo, estudiar el libro de los medios. El libro de los medios empieza hablando sobre la cuestión de las distintas formas de manifestación. Después habla, ¿no? de los distintos tipos de mediunidad, o los principales tipos de mediunidad, y después habla de la práctica como tal mediúnica. ¿Sí?
Entonces, ¿no? Antes de hacer la evocación son la calma, el recogimiento, sumados al desear dentro y la firme voluntad de lograr el objetivo. Tiene que tener voluntad, ¿no? Tiene que tener paciencia. Entonces, reunir, ¿no? Cierto número de personas, todas animadas por el mismo deseo que comunican con la misma intención. ¿Qué significa? Que Adepto nos habla que la sesión mediúnica es una reunión viva. Si ustedes leen aquí en la carpeta, trae un libro nativo que se llama Los Dominios de la Mediunidad. Nosotros, cuando estamos reunidos, ¿no?, en un centro espírita, sobre todo en la parte del desarrollo de la mediunidad, tenemos determinados criterios prácticos, ¿no? Y los que estamos ahí necesitamos tener una cierta armonía entre nosotros. Tener confianza, ¿no?, los unos con los otros. Y tenemos que estar todos con el propósito, ¿no?, de aprender, ¿no?, y de ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano desencarnado, sobre todo. ¿Sí? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones influencian mucho en la calidad de la sesión. Si yo leo ahí enojado, ¿no?, si yo leo ahí depresivo porque tuvo, ¿no?, una situación en la casa o en el trabajo, como sea, ¿no?, si yo voy ahí nada más como curioso, ¿no?, para ver qué sucede, o voy nada más porque quiero ver si mi mamá, ¿no?, que desencarnó, pues va a se manifestar ahí, o cosa por el estilo. O sea, yo no estoy en sintonía y en armonía. Esto genera, ¿no?, energías, ¿no?, vibraciones en el ambiente que dificulta el trabajo de los mentores. ¿No? Dificulta a ellos mantener un cierto patrón vibratorio. Y a consecuencia de esto, si nosotros no nos estamos, digamos, no nos tenemos el cuidado, podemos abrir brechas para que un otro espíritu no bien intencionado, un otro hermano llegue y pueda causarnos algún desorden. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Entonces, si es posible, si un familiar, un espíritu que ya está desencarnado, en una sesión, si puede sugerirle, tal vez, como dices, no ayudar, porque no. No puede dar consejo, pero una sugerencia, sí, pues si va un poquito desviado por el camino, va, no, pues haz esto, ve por aquí. Puede tratar de digamos, primero, sí, porque hay una cosa, ¿no? O sea, tiene que ver si va a ser permitido que ese hermano se comunique, ¿no? Tiene que pedir permiso, y si le otorga la permiso. De la parte del plan espiritual, sí. A cada, digamos, a cada grupo, que sea un grupo espírita, ¿no?, que sea un grupo que esté reunido, ¿no?, para pedir ayuda, ¿no?, para hacer una oración a otro hermano, un grupo, ¿no?, digamos, como el caso, ¿no?, que está reunido, que tiene el propósito de ayudar a un hermano necesitado, ¿no?, independiente de su religión, de lo que sea, ahí van a estar los espíritus superiores. Ahí van a estar los buenos espíritus, tratando de ayudar, ¿no? Y ellos, si es un grupo que está formalmente constituido, que se reúne, ¿no?, de forma periódica, que estudia todo, del lado espiritual existe igual una organización, ¿no? Existe un dirigente, existen trabajadores, existe una serie de cosas que están ahí preparadas para esto. ¿Me explico? Entonces, para que un hermano, que sea, ¿no?, un parente o que sea, pueda llegar ahí y comunicarse, ¿no?, primero hay todo un proceso. No es que llegue y voy a hablar, ¿no? No. A lo mejor sí, se pide permiso todo, y si el otro hermano es merecedor también, ¿no?, va a recibir la comunicación. Pero si no es permitido por N razón,
o si este hermano que está ahí no lo merece, no va a pasar. Por eso es que tenemos que tomar mucho cuidado, sobre todo cuando le amamos, ¿no? Evocamos un espíritu, porque no hay de forma objetiva así una manera de garantizarnos de que efectivamente es la persona. ¿Sí? Puede que a veces nos van a decir cosas que a lo mejor nada más los dos sabían, pero ojo, todo queda archivado en nuestra mente. Si es un espíritu, ¿no? Digamos, ¿existe la palabra embustero? Un espíritu que nos quiere engañar, que ya tiene un cierto grado de evolución intelectual, puede leer nuestra mente y puede buscar la información de los archivos que están ahí y puede usar esto para engañarnos. ¿Pero necesita tener contacto con nuestra energía? Depende, bueno, si yo estoy recibiendo la comunicación, si yo estoy haciendo el medio, sí, hay un proceso y vamos a hablar ahorita, pero si nada más estoy recibiendo una comunicación que la está dando un otro hermano, no. Pero de este espíritu que nos está dando información falsa, o más bien que tiene acceso a nuestra mente, ¿necesita conectarse con nuestra energía para tener acceso a nuestra mente? A veces no, en este caso no. Pero qué pasa si nos dice algo que no, ni nosotros sabemos, algo que no, podemos corroborar que a lo mejor otra persona sí lo sabe. ¿Puedo? Puede también, pero igual, él también puede saber de la otra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no es que no pase, ¿no? No es que no pueda suceder, pero tenemos que siempre tener mucho cuidado. ¿Me explico? Sobre todo cuando es un espíritu que llega y dice que es un espíritu de luz, que es esto que es el otro. Los buenos espíritus, por el regular, ni siquiera dan su nombre. No les hace cuestión. No es necesario. Pero un mal espíritu también puede mentir, decir soy Jesús. Claro. Sí. Pero también da su nombre, aunque no. Y lo hace con mucha frecuencia. Es que yo soy Moisés, ¿no? O yo soy Einstein, ¿sabes? ¿Seguro? Conocer el bueno del malo. Bueno, primero cuando dicen esto, ya es un primer indicio. Esto todo está en el libro de los medios, ¿no? Por eso que es muy importante leerlo y estudiarlo. Primero, cuando nos damos, empieza hablando de que soy fulanito de tal, ya es la primera cosa que tenemos que prender la lucita, ¿verdad? Ojo. Y después ver su contenido. ¿De lo que está diciendo? De lo que está diciendo. Porque a veces nos dice cosas muy bonitas, muy no sé qué, pero de fondo es hueco, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra es, ¿con qué objetivo, con qué propósito? Los buenos espíritus, ¿no? Los espíritus de luz, jamás van a hacer cualquier cosa que no sea con un objetivo específico de ayudar. Jamás. Por ejemplo, decirle a la persona, estás a punto de morir, ten cuidado. No. Bueno, no digo que no, pero normalmente no se dice así, ¿no? A ver, ¿con qué propósito? Quizás es un pariente. Bueno, a veces puede decirlo, pero ¿qué va a hacer? ¿No logra saber ese espíritu del futuro? ¿Logra saberlo o realmente no tienen acceso al futuro? Depende. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿No? Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Y ver cuál es el objetivo. Por ejemplo, ¿no? Nos dicen, es que cuídese mucho porque va a haber un gran temblor. Bueno, también, pero ¿qué puedes hacer? ¿De qué sirve? ¿Vas a divertir a los demás? ¿Vas a generar pánico? ¿No? Entonces, a lo mejor, entonces yo no me meto donde hay un edificio. Entonces, ¿qué hago? ¿Me explico? O sea, acude porque te vas a morir en 3 meses. ¿De qué me ayuda? Pero si fuera algo, ¿no? Más, como más concreto. Ahora sí, a ver, a lo mejor se ve. ¿No? A lo mejor se ve. Estás teniendo un comportamiento, ¿no? Te estás excediendo en la alimentación, en el alcohol, en esto, aquel otro. Estás teniendo preocupaciones demasiadas.
es muy enojón, busca cambiarte. Bueno, eso sí es una cierta utilidad. ¿Me explico? Entonces hay que, por ejemplo, ¿no? Si bien nos habla de las estrellas, de los astros, de los universos, pero a ver, di algo que efectivamente me pueda ayudar, ¿no? Así, o que pueda ayudar no a mí, sino a todos. Entonces tenemos que entender, los buenos espíritus no hacen nada que no sea con propósito de ayudarnos. Por ejemplo, me decía un amigo ayer, alguien, bueno, a través de un medium, me dijeron, no subas al avión, tú y tu amigo van a tomar un avión mañana, no lo tomen. Y ciertamente no lo tomaron y el avión se cayó. Bueno, a lo mejor no era para que pudieran, digamos, desencarnar en este momento. Como a veces pasa, ¿qué es lo que puede pasar? Sucede algo. Y vemos historias y historias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es que yo estaba con el vuelo, iba por el vuelo, pero retrasó, no sé qué, pasó algo, no lo voy a llegar. No le tocaba. ¿No? Ni un espíritu dijo nada. ¿Me explico? Entonces, puede que sí, puede. No, no digo que no. Pero si pueden influenciar un poco, ayudar, o sea, aunque no se comuniquen, pues, claro, dice, oh, pues es mi hermano, o es mi hijo, o mi pareja. Vale, claro, sí. Entonces, voy a hacer esto poquito, o a moverlo un poquito, si se quiere. No, moverlo no. Pues hacer influenciar de alguna manera. No sé. Nos puede inspirar para que a lo mejor tomemos una otra decisión, ¿no? Es como una comparación que hace, ¿no? A ver, hay un hermano que está pasando en la calle y hay un otro que le va a disparar, ¿no? Con arma. La pregunta es, ¿puede el espíritu desviar la trayectoria, ¿no? Del proyectil, ¿no? Porque una vez disparado, va. ¿Qué es lo que puede hacer? A lo mejor puede inspirar o puede, digamos, inspirar al otro que se voltee o se pare. ¿No? O puede de alguna forma inspirar o ocasionar con que el otro pueda desear un poco, ¿no? Pero una vez que se disparó, va a llegar a donde está, ¿no? O sea, no hay como, ¿me explico? Entonces sí puede haber en situaciones, nada más que tenemos que tener siempre cuidado, digamos, el sentido común, ¿no? Lógico, razonable, ¿no? Si me dijo una vez que sí, y pasó esto, pero me dicen otra cosa que no sucede, no sucede, entonces tengo que empezar a analizar qué es lo que me está diciendo para ver si es lógico y no dejarme simplemente llevar, porque también puede algunas situaciones que nos digan cosas para nada más tratar de ganar nuestra conciencia y vamos yendo a un punto en donde hay una fascinación y donde ya no razonamos más. ¿Qué es la fascinación? Es cuando nos dejamos llevar totalmente por el otro espíritu. Nos dejamos llevar. ¿No? Creemos todo lo que nos fascina. Y ocurre con mucha frecuencia. Entonces tenemos que siempre tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. Mucho cuidado, ¿no? Para no. ¿No? Cuando uno llama a una persona espírita o a la mejor en hipnosis que el difunto, el pariente de la persona que está, que venga, ¿sería permitido o no en el mundo espiritual? ¿Pero cómo? Perdón. Cuando uno los llama, a los que están ya en el mundo espiritual, ajá, llamamos, ¿tienen permiso o no de venir? Ese permiso se los dan, pero cuando se los dan no saben lo que va a decir el que va a llegar o el que va a estar ahí. Normalmente sí, saben. Porque si está llegando y está diciendo una sarta de cosas, pues ahí también hay un libre albedrío para que diga lo que quieran y están confundiendo a la persona que están llamando. Sí, también hay. Ahora, bueno, ¿cómo podemos más o menos tratar de entender un poco cómo es esto, ¿no? Cuando son situaciones en donde un pariente, un hermano, una hermana o como sea, ¿no? Quiere comunicarse con nosotros y nosotros, digamos, somos merecedores
Y esto nos va a servir, nos va a ser útil. Entonces sí, se los permite. Que venga y se comunique, sí, de forma muy objetiva, ¿no? Lo suele, ¿no? Tu papá, sí, sí. Y él va diciendo, pero nos va dando, digamos, es un mensaje más de reconforto. Es un mensaje más, ¿no? Digamos, para que nosotros podamos, que nos quedamos aquí. Asimilar, quedarnos más tranquilos, ¿no? Y poder también avanzar, ¿no? Es como hay una película que se llama Las Mamás de Chico Xavier. ¿La mamá? Las Mamás de Chico Xavier. ¿Ok? Es una película lindísima, para mí la mejor. ¿Qué es lo que más le gustaba al chico? De todo el trabajo que hizo él. Había, dentro de sus actividades, había una sesión en donde él estaba psicografiando mensajes de los familiares ya desencarnados a los familiares encarnados. Pero no era que decía, bueno, mañana, Julio, vente porque se va a comunicar tu papá, ¿no? Tú ibas y estaba allá, ibas con el propósito, podías recibir alguna, ¿no? Algo así, algún reconforto. Podría que tú estuvieras ahí 2, 3, 4, 5, 6 veces y no pasaba nada. ¿Okay? Pero así llegaron las digamos, ¿no? Las psicografías. Y él psicografiaba y no venía nombre, no decía, es para fulanito de tal. Pues para Julio. Simplemente empezaba a leer, ¿no? Y a medida que iba leyendo, la persona ahí pues ya se iba identificando, ¿no? Y al final a veces, la mayoría de las veces ponía el nombre, ¿no? Entonces la persona sí, pues, ¿no? Se identificaba claramente y pues, dejaba la carta, ¿no? Y eso era algo que a él le gustaba muchísimo, le daba mucha satisfacción, pues exactamente por el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y es de los dos lados, ¿no? La nostalgia y todo eso, ¿no? Se extraña mucho. Pero no era que yo voy y quiero hablar con mi papá, ¿no? No funciona así. Al menos en el caso de él. Y en nuestro caso, donde nosotros tenemos ahí nuestras sesiones, tampoco es así, ¿no? Puede que en otro lado sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos busca enseñar a Kardec? A tener cuidado. A saber discernir. A no dejarnos llevar, no dejarnos caer en fascinación. ¿No? Esto que busca Kardec, no diga, no haga. ¿No? Si es una sesión mediúnica, no debemos hacer en la casa. Debemos hacer en un ambiente que esté, ¿no?, direccionado para esto, que tenga esta finalidad, que tenga determinados cuidados, ¿no?, en su armonía, para que podamos contar con la asistencia de los buenos espíritus y podamos cumplir el papel de médium, que es ayudar a los espíritos sufrentes. Hay otras mediunidades que mejoran desde curación, ¿no? Hay distintos tipos de mediunidades. Pero siempre tenemos que hacerlo con el propósito de ayudar. No de ganar dinero, cosas así, ¿no? El propósito es ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano que está sufriendo, ¿no? Como médium, ¿no? La otra cosa es un trabajo que se hace profesional, ¿no? De psicólogo, de psiquiatra, como sea. No confundir las cosas, ¿no? Pero si yo voy, Julio, médium, voy a ejercer mediunidad, voy a desarrollar mi mediunidad, las sugerencias que la haga, que no cobre, y que la haga con el propósito de ayudarme y ayudar a mis hermanos, ¿no? Como persona, ¿no? En ese sentido. Y hay una parte, bueno, avanzamos. Si quieres, hacemos un para que le dé también. Ah, sí, no, porque. Sí. Vamos a tomarnos 15 minutos. Sí, aquí la tomamos.